ha llegado esta mañana y me ha traído la Kawaii Box de mayo. Así que ha habido un pequeño cambio de planes. Voy a intentar grabar el vídeo en otro momento porque en total hay como unos 20 minutos de silencio al día entre los berridos que pega la gente en la calle y los berridos que pega la vecina al lado. De hecho, llevo 45 minutos intentando grabar este vídeo. Estoy siendo totalmente incapaz. Existe la posibilidad de que no pueda subir el vídeo, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, esta es la caja de mayo. Las cosas están volviendo a la normalidad. Estoy súper contenta de que por fin ya Correos esté volviendo al 100% de servicio. Muchísimas gracias a todo el funcionariado de Correos, porque no se ha perdido ni un solo paquete. Se han retrasado, sí, pero porque el servicio se ha visto afectado por la pandemia, pero no se me ha perdido ningún paquete y ha llegado todo en perfecto estado. Yo puedo seguir disfrutando de una relativa normalidad pidiendo cosas por correo gracias a estas personas. Muchísimas gracias. Kawaii Birthday Home Party, fiesta en casa. Efectivamente, fiesta en casa. La caja número 25 de mayo de 2020. Y aquí tenemos la hojita con toda la información. La caja de, o sea, la palabra del mes es Shukuga, Celebration, celebración. Y bueno, lo de siempre. Podéis conseguir una Kawaii Box, la primera Kawaii Box, con un descuento de $5. Podéis ganar, bueno, esto puedo yo, ganar una Kawaii Mega Box compartiendo el unboxing en redes sociales. Y aquí fotitos de gente compartiendo la cajita. Este me encantó. Vamos a dejar esto al lado para poder leerlo bien. Y vamos a... Aquí está el código de Kawaii. Parece que en la caja de este mes va a haber un montón de material escolar. Y este lo he visto en su Instagram. Esto es una bolsa. Creo que es una tote bag. Elásticos para el pelo. Suitable hair tie set. Staying in means mantenerse en casa, quiere decir un régimen relajado de belleza. Utiliza esto para añadir un toque cookie a tu outfit cómodo sin muchas complicaciones. Tanto si es un moño despeinado como unas coletas, te verás extra mona. Y son galletitas, parece. Son dibujines. No son dulces.
Simplemente son tabochones bonitos. Parece que hay aquí un hilo de plástico. Ah, este es el navete. Son muy muy bonitas. La lástima es que yo tengo muchísimo pelo y lo tengo súper grueso. Así que este tipo de elásticos tan finos o no me hacen nada o se rompen. Esto se lo queda de mi sobrina porque ya tiene el pelo más fino. Tiene menos cantidad de pelo. Lo tiene muy muy largo, pero de cantidad tiene un poquito menos. Neon Candy Highlighter. Pensaba que esto era un caramelo, pero es un subrayador. No dejes que este subrayador te tiente. Utilizar este Vibrant hará que subrayar textos en tus apuntes sea una sweet treat. Pero no sé cómo se abre. ¡Ah! Me muero. Me encanta. Esto va al estuche de cabeza. Y como no es rosa. Rosita. Rosa fosforito. No se ve bien, pero es rosa fosforito. Estoy contentísima con esto. Esto va al estuche de cabeza. Precioso. Oh, yeah. Este es un sacapuntas, pero al parecer también tiene goma de borrar aquí. Es un Little Fairy Tale, que es o la marca o la serie. Dos en uno, sacapuntas y goma de borrar. Deja que esta muchacha de cuento de hadas te ayude en tus planes de celebraciones. Puedes escribir sin interrupciones. Afila tu lápiz y borra cualquier error con la goma de borrar. Es difícil hacer que un sacapuntas suene kawaii, pero yo creo que lo consiguen medianamente. Bueno, vale, lleva un adhesivo aquí. Voy a ver si lo consigo quitar. Perdonad por los ruidos, pero la vecina lleva el único rato en el que la calle está en silencio. Ella se ha dedicado a gritar como una energúmena y si quiero grabar un vídeo tengo que grabarlo ahora, porque cuando en la calle la gente se pone a gritar ya sí que es imposible, porque a veces los berridos de la vecina no se oyen en la grabación, pero los berridos de la gente en la calle se oyen sí o sí. Bueno, aquí está la goma de borrar, es chiquitina, es lila, tamaño corazón, tamaño, forma de corazón, y es el típico sacapuntas con contenedor, tampoco tiene mucho más. El bolígrafo de este mes. Es una mariposa, pero a partir de aquí es solo silicona, ya no es plástico, y así la mariposa parece que está moviéndose. ¡Qué preciosidad! Vamos a ver. Y en negro será como siempre. Efectivamente, es un bolí negro. ¡Ay, qué bonito! La primavera está en el aire y las mariposas vuelan hacia ti
con este boli. Utilízalo para escribir cartas a tus amigos y familia o dibujar, escribir tus sueños de primavera. Doodling your spring daydreams. No sé, no sé. Chocobol Brisk White Soda. Ninguna fiesta está completa sin refrescos. Crisp Soda a la celebración. Flavored Yet Tasty Chocolates. Son bombones con sabor a refresco. Parece una cajita de estas de caramelos pez dispensables. Y sí, tiene toda la pinta de que es sabor a soda. Vamos a ver. Como estoy haciendo esto en la hora de la comida, no me siento culpable porque es la hora de la comida. Parece que hay algo aquí. Efectivamente, es un dispensador. Ay, perfecto. ¿Veis algo? Quieren ver mundo. Esto parecen caramelos, pero deben de ser bombones. Vamos a ver. Uf. Blanco y la cobertura es como de caramelo, pero es el típico sabor del chicle de fresa. Nope. Esta textura de bombón y este sabor de caramelo no pegan ni con cola. No. Hasta la Coca-Cola. Perdonadme un momentito. Uf. Qué desastre. Entre los vecinos haciendo ruido y yo ahora. Perdonen los problemas técnicos. Bueno, sigamos. Teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 cosas. Y en la caja de este mes vienen 8. Vale. Creo que no vienen pegatinas este mes. Oh, qué rabia. Bueno, pero por otro lado. Vale, esto me encanta. ¿Vale? Llevo preparando un vídeo enseñándoos mis productos de cuidado del cabello y en concreto quería hacer un vídeo alisándome el pelo y otro cepillándomelo. Bueno, pues este es el segundo cepillo que viene en la Kawaii Box. El primero lo utilizo para mimar a la gata porque le encanta y este seguramente lo utilizo también para eso. Unicorn No Con. No entiendo. No tiene. Es un cepillito así. Empieza tu día con esta preciosidad de Amuse mientras intenta desenredar tus salvajes rizos. Su forma de huevo hace que quepa de forma cómoda en tu palma. Y es fácil de guardar en tu bolsa cosmética o tu mochila. Ahí tienes razón. Me encanta además que las cerdas tienen diferente tamaño. Sí, seguramente lo utilice este o... Bueno, seguramente me cepillo el pelo con varios
vídeo porque me encanta el sonido del pelo siendo cepillado y peinado, me encanta. Y me hace bastante ilusión hacer yo un vídeo arreglándome el pelo. Así vais a poder ver el antes y el después porque ya he abierto Das Gabinet y tengo que pedir cita para arreglarme el pelo porque lo tengo uff. Esta vez tengo una excusa. Hemos estado de cuarentena. Bueno, cepillo de unicornio. Precioso. Me gusta muchísimo. Quizá lo utilice para mí en vez de para la gata. Vale. El siguiente. Me encanta. Me vuelve loca. ¿Qué es esto? Washi tape. Más. Cura Washi Tape Set. Un set de washi tape de cereza. Cerezos, hojas de cerezo, flores de cerezo. Las posibilidades decorativas son infinitas. Con este set hasta arriba de Flower Power, personaliza tarjetas de felicitación, cartas y todo lo que se te ocurra mientras disfrutas de estas flores de cerezo. Desde la comodidad de tu habitación. Creo que esta morada ya la tengo. Me gusta mucho la ancha y me gustan estas dos finitas. La lástima es que las cintas de washi tape tienen mucha menos cantidad que una cinta de celo normal, pero bueno, muy muy contenta. Este me encanta. Este compensa los bombones con sabor a chicle. Y bueno, vamos al último. Es una mini tote bag. Es como todo lo de estas cajas, todo en miniatura. Me gusta mucho la textura porque es como loneta pero con un toque plástico. No sé si podéis oír los sonidos. Vale. Lo primero, tiene un arco iris en un llavero colgando de una de las asas. Es pequeñita. Esta es la típica bolsita que puedes usar para llevar la comida a clase. Al trabajo. Yo voy al trabajo con mochila, pero la comida está un poco dura. Es diáfana y tiene una cremallerita aquí con un bolsillo lateral. El fondo es cuadrado. Eso me gusta mucho, que en vez de simplemente que la bolsa sea plana, tengo un poco de volumen al fondo. Y este, os digo, es para llevar un tapercillo o cuatro cositas. Esto para ir al cine o para salir a dar una vuelta en verano, me parece una cocholada. Me encanta. Precisamente ahora estoy he comprado unas telas y voy a intentar hacerme una bolsa para el verano. Así que, pero esta es más grande. Esta de la Kawaii Box es muchísimo más pequeña. Lo que voy a intentar es una bolsa de bandolera. Vale. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner esto ahí. Ajá. Y 8. Perfecto.
Pues esta es la Kawaii Box de mayo. Con énfasis en quedarse en casa. Muy contenta. Lo que más me ha gustado, yo creo que es la washi tape. Seguido de cerca por la bolsa y el boli. Los bolis siempre me gustan, pero este me parece una preciosidad. Y la bolsa me parece muy práctica. Pese a que es en miniatura, creo que es el tamaño perfecto para el de un bolso pequeñito. De hecho, podría coserle unos enganches a los lados para colgarle un gancho bandolera. Pero no lo voy a hacer. La washi tape y la bolsa. Y lo que menos, pues creo que ha quedado bastante claro, los bombones. No me pegan porque me he metido el caramelo en la boca. Y me he sentido bastante incómoda porque el sabor invita a mascarlo como un chicle, pero la textura es de bombón de chocolate blanco, es muy desagradable. Bueno, a mí me ha resultado desagradable. El sacapuntas, muy práctico. Ya tengo uno en el estuche, pero lo meteré en el cajón de maquillaje. Los coleteros, ya os digo que estos tan finitos yo no los puedo usar, así que seguramente se los doy a mi sobrina. Tengo como una pila de cosas para dar a mis sobrinos. La washi tape, pues donde la washi tape la guardaré. Y esto va al estuche de cabeza. Y esto voy a guardarlo en el cajón del baño. Y voy a intentar usarlo para el vídeo del pelo. Bueno, pues esta ha sido la Kawaii Box de este mes. Súper contenta. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, espero que no muchos ruidos de fondo se hayan colado, que no resulte molesto, espero sobre todo haber ayudado a relajaros y, como siempre, un beso.